sin ningún dato y montado sobre falacias, mentiras y mucha incertidumbre, ayer el vocero Manuel Adorni anunció la privatización del Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas es en realidad un conglomerado de líneas ferroviarias que en su momento volvió al Estado justamente por cómo lo había dejado la gestión privada, como lo había dejado de desguazado y de disfuncional para sacar la producción argentina hacia el mar, y que incluye tres ramales fundamentales para la logística, sobre todo de la exportación de granos. Es una serie de líneas, la Belgrano, la San Martín y la Urquiza, que más o menos transportaba 3 millones de toneladas de granos en 2016 y que ahora transporta más o menos el triple, entre 8 y 9 millones de toneladas. O sea que lo que lleva invertido el Estado está por ahora funcionando, está haciendo que se puedan transportar más toneladas de granos en un ferrocarril que, se sabe, es mucho más eficiente que el camión para sacar producción a granel de cualquier país con la extensión del nuestro. Dijo Adorni, y por eso digo que se monta sobre datos equivocados, que el año pasado el aporte del Tesoro a esta empresa fue de 116 millones de dólares. Bueno, lo desmiente la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estima en 40 millones de dólares los aportes del Tesoro a la empresa, que en realidad se llama Trenes Argentinos Cargas, y que el año pasado, 2023, recibió eso. O sea, ya las dos cosas que dijo Adorni como justificaciones para esta privatización, que no se sabe a favor de quién va a ser, los dos argumentos fueron: la empresa es obscenamente deficitaria, dijo por un lado, y transporta hace 15 años la misma cantidad de toneladas. Bueno, las dos cosas son mentira. Ahora, ponele que igual 40 millones de dólares sea mucha guita, que el Estado no lo puede gastar y que está mal que lo gaste, porque en definitiva esa otra exportación, la de los granos, se hace por parte de empresas privadas. ¿A quién le van a dar el Belgrano Cargas? ¿A quién le van a dar estas tres líneas de transporte logístico, de transporte de mercancías, de materias primas? Bueno, casi seguramente a alguna de las empresas que transporta esas materias primas. De hecho, los trenes de cargas privatizados en los 90 están en manos de empresas privadas que hacen eso. Uno es el Ferrosur Roca, por ejemplo, que está en manos de Camargo Correa, la dueña de Loma Negra. Claro, Ferrosur Roca transporta básicamente el cemento de Olavarría hacia los centros de consumo. Y el Ferrosur Roca que maneja Camargo Correa, esta empresa brasileña, también da pérdida en el resultado operativo. También da un resultado operativo negativo. Y sin embargo, a Loma Negra nunca se le ocurriría ni desprenderse del Ferrosur Roca ni vendérselo a otra empresa, porque el aporte de ese ferrocarril a la operación de la compañía es positivo, le da salida a la producción de la empresa. Bueno, el aporte del ferrocarril a la logística de todo el sistema productivo no se puede medir con el resultado contable de la operadora, sino que tiene que pensarse en función de la operación de logística general del país. Bueno, la realidad es que este anuncio está lleno de agujeros. No se sabe qué proceso se va a seguir para esta licitación. Se sabe, sí, que fue habilitado el anuncio de privatización por la ley Bases, que votaron no solamente los diputados de la ultraderecha, de Javier Milei, sino también muchos otros diputados que
En eso le hicieron el caldo gordo. Los del macrismo, que lo votaron todos, pero también muchos radicales y también algunos de los que se pasaron del peronismo a las inmediaciones del oficialismo, o esos que están al mejor postor y que dependen de los gobernadores. Lo que dice el comunicado oficial, que salió después del anuncio de Adorni, es que se va a concesionar la operación, las vías con derecho de cobro de peaje, el material rodante, los talleres y el personal. Esas que el comunicado llama unidades de negocio de Trenes Argentinos Cargas o del ex Belgrano Cargas, van a pasar todas a manos privadas, según este anuncio. Y va a permanecer en manos del Estado la propiedad formal de las vías y de los terrenos ferroviarios. Claro, acá uno piensa mal y lo que piensa es que esos terrenos ferroviarios en realidad son lo que ambicionan algunos de los socios que tiene alrededor el gobierno de ultraderecha, que son a su vez grandes emprendedores de real estate. Pienso, por ejemplo, en IRSA, la empresa de Eduardo Elstein, el magnate que lo hospedó a Milei en su hotel, en el Hotel Sheraton Libertador, durante toda la campaña, y que ya mostró mucha habilidad, mucho músculo, para quedarse con terrenos ferroviarios en lugares clave y para aprovecharlos en sus desarrollos urbanísticos. Ahora, lo que también aparece es gente interesada en el entramado de talleres ferroviarios que tiene el Belgrano Cargas. Y ahí hay sectores de negocios vinculados, por ejemplo, a Misiones, como el de Augusto Marini, un empresario joven que tiene un servicio de telemedicina, que también tiene un canal de streaming, que curiosamente cuando estalló la guerra con Rusia se quedó con una empresa de talleres ferroviarios rusa, que no se entiende muy bien para qué compró, porque tampoco es que tiene mucho trabajo ahí, ni tenga un ramal ferroviario al cual le pueda servir ese taller. Pero empiezan a aparecer amigos del poder que en estos casos siempre están a la orden del día para quedarse con algo. Son los fantasmas que rodean a cada privatización y sobre todo cuando se hacen así, sin mucho papel de por medio y con una endeblez jurídica realmente notoria. Porque también pasa eso con este gobierno. Como hace todo de manera tan desprolija y con actos administrativos tan dudosos, muy poca gente con mucha guita estaría dispuesta a invertir en serio. Una empresa internacional, pongamos, que quisiera apostar por el desarrollo de Argentina o que crea que hay mucha materia prima por sacar y que le va a poder cobrar peaje, bueno, podría estar interesada eventualmente en algún eslabón del mundo ferroviario local. Ahora, ¿invertiría en este contexto? ¿En un contexto en el que este gobierno puede ver revertidas sus decisiones por el próximo gobierno? Que lo mismo piensan los que miran con cariño a Aerolíneas Argentinas. Mirá si Milei la privatiza ahora y el gobierno que viene la restatiza de vuelta sin pagar indemnización o pretendiendo no pagarla. Bueno, lo seguro es que esto no va a generar un mejor servicio ferroviario, que esto no va a hacer que haya más trenes circulando, que la mercadería se transporte de manera más barata, más eficiente. Y lo vimos en el otro caso, en el caso de Nuevo Central Argentino, que es el tren que tiene la cerealera AGD, la copiadora cerealera y aceitera AGD, Aceitera General de ESA, que de hecho se le venció durante el gobierno anterior y el peronismo le renovó sin licitación esa concesión a los Urquía. Claro, el otro día lo vi pasar al Nuevo Central Argentino cuando estuve en Rosario. Pasa a dos por hora. ¿Y por qué pasa a dos por hora? Porque nadie invierte en las vías, porque ningún privado invierte en vías o en el mejoramiento que hace falta de la infraestructura para que los trenes anden más rápido. Eso en todo el mundo lo hace el Estado. Y en los lugares como Gran Bretaña, donde se privatizó el tren en un arranque de ultra neoliberalismo que incluso ocurrió después de Margaret Thatcher, porque ni Margaret Thatcher se animó a privatizar todo el ferrocarril británico como finalmente ocurrió en el 93. Bueno, eso
después tuvo que ser revertido por el desastre que generó, por la cantidad de accidentes, de choques, de demoras, de cancelaciones, en el tren inglés, que siempre se jactó de ser el más puntual del mundo, el que nunca cancelaba, el que nunca dejaba a nadie a pata. Bueno, es muy dudoso el anuncio. Como dicen los especialistas a los que consulté, entre ellos Galileo Bildoni, por ejemplo, del Centro de Estudios Metropolitano, no es ni siquiera claro que hayan examinado la viabilidad legal de esto. Parece ser pura ideología, parece ser una mezcla en realidad de ideología y negocios, una forma de abrirle la puerta a esos fantasmas que miran con cariño algunos nichitos del ferrocarril, y también salir a decir vamos a privatizar Alodromi, ¿no? Todo lo que sea, lo que esté en manos del Estado va a terminar en manos privadas. Bueno, en ningún lugar del mundo se están privatizando los trenes, en ningún lugar del mundo hay nadie que esté dispuesto a invertir en los trenes argentinos para hacerlos más eficientes, más eficaces. Y al revés, lo que sí hay es mucha gente que quiere quedarse con la infraestructura que ya compró el Estado con gran inversión en estos últimos años, que esa sí fue grande, no como la pérdida operativa a la que apunta Adorni, y canibalizar esa inversión del mismo modo que en su momento los privados canibalizaron lo que habían invertido los argentinos y las argentinas en ferrocarriles argentinos. El costo hundido, como dice Galileo, como dicen otros especialistas, de la infraestructura es inasumible para un privado. Ningún modelo de negocio podría ser rentable para una empresa privada que asuma las inversiones costosísimas, necesarias e indispensables para mantener una infraestructura de vías en un país que es muy extenso, demasiado extenso para que su producción solo ande en camión. Y que tiene además un sistema ferroviario muy deteriorado justamente por la gestión privada. Pasaron cosas con Alejandro Berkovich en Radio con Vos.